they shine into it. Inmediato al jurado, por favor, comenzamos con Tito Beltrán. Paolo, tú cantas muy bien, lo sabes, ¿cierto? Sí. Demasiada seguridad. ¿Eso es malo? Es muy malo. Hubo... Muchos desafinaste en algunas partes. Y... Y una pregunta que te hice el primer día. ¿Por qué gritas tanto? Porque es mi estilo de cantar. Tengo... Mi voz es potente. No sé cómo... ¿Cantarías todo un concierto de 2 horas? Yo creo que sí. También, a mí me encantó lo que hiciste, Paolo, yo te felicito de verdad. Esta canción de Superstitious de Stevie Wonder estuvo genial. Yo creo que te moviste bien, bailas bien, cantas bien. Este es tu hábitat, me encantó. Muchas gracias, Paolo. Zeta. Yo prefiero quedarme con las palabras de Karen. Te felicito. Así es, Zeta, muy bien. Me quedo con las palabras de Karen. En el sentido de que Tito seguramente está todavía un poco enojado y envidioso porque no le tocó la categoría que él quería. A ver, perdona. Tito, ¿usted quería la... No, la categoría que le tocó, quería la de menores de 25? ¿Puedo revelar la verdad? Sí. Sincérese con nosotros, por favor. Yo conozco cómo funciona un poco la televisión y conozco con la experiencia que tengo... Funciona con cámaras... Si hubiese dicho que me gustaba... la categoría que yo quería, no me la iban a dar. Entonces yo tuve que mentir el primer día y dije... Ok. Muy bien. Zeta, continuamos contigo. Es un genio. Maestro. Te felicito, tu presentación fue impecable. Tu voz negra ahí, increíble. Tus juegos, bien, así controlados en los momentos que tienen que ser. Te diría que es la perfección, ¿eh? Felicito. Muchas gracias, Zeta. Muy bien. Paolo, ¿qué sientes cuando el jurado, por ejemplo, que tu mentor te habla, un maestro como Zeta Bosse, un rockstar, un ídolo mundial? ¿Qué sientes? Para mí es un halago, en realidad, lo que me dice Zeta. Es un ídolo de la música mundial, que es latinoamericana. ¿Zeta te preparó? Sí. Y me fue a visitar cuando teníamos todo listo, ¿cierto? No fue a ver a los 4. Es el trabajo que hace cada jurado, Tito, permítame. Paolo, ¿sabes qué fue lo que les dije? ¿Qué les dijo? Que no los escucharan a Tito, porque sabía que él les iba a minar la seguridad. Muy bien. ¡Eso!
Paolo, mira esa cámara, por favor, porque la gente en Chile ya está votando por ti, así como por todos los participantes. Pídele a la gente que de inmediato mande mensaje de texto. Bueno, 7777. Haga ahí con la manito nomás. A todas las personas que les gustó y a los que no les gustó y a los que me dan lo mismo. La cuestión es que voten por mí, por favor. Me quiero seguir. Paolo, quiero seguir al 7777. Voy a darlo todo en esta competencia para ustedes, para el público. Muchas gracias. Paolo, el aplauso para Paolo Rodríguez.